Muchísimas gracias por el contacto, amigos de Noticias Globovisión. Este miércoles la policía del municipio Sucre rinde su memoria y cuenta y vamos a conversar con el alcalde Carlos Ocariz para que nos explique cuáles fueron las cifras de homicidios durante el año 2015. Sí, hoy estamos haciendo como siempre hacemos la policía, que esta es la mejor policía municipal y la policía en general de toda Venezuela por su cantidad de operativos, por su eficiencia y por su funcionalidad. Hoy, como todos los años, estamos en una rendición de lo que pasó en el año 2015 a nuestros vecinos en materia de seguridad. En el año 2015, en el municipio de Sucre, tuvimos 544 fallecidos. Es una reducción con respecto al año 2008. ¿Por qué con respecto al año 2008? Porque fue el primer año de la gestión. Es decir, del año 2008 al año 2015 hay una reducción de 25% de menos personas fallecidas. Sin embargo, hubo un aumento con respecto al año 2014. Para el año 2014 habíamos logrado bajar hasta 40% de los homicidios con respecto al 2008. Tuvimos un pequeño repunte. En un contexto, y esto es importante, que en el país ha subido muchísimo el número de homicidios en número y en porcentaje. Alcalde, ya aproximándose el cierre del primer trimestre de este año, ¿cómo se manejan las cifras con respecto a la inseguridad? Muy bien, la verdad que este año 2016 es una muy buena noticia entre lo malo. Con respecto al año 2015 ya tenemos casi 25% menos que el año 2015, lo cual va vamos a volver a las cifras de más de 40% de reducción, si Dios quiere, con respecto al año 2008, que fue cuando asumimos. Yo creo que las políticas públicas hay que hacerlas en base a resultados, no tanta palabrería, resultados. Año 2015 logramos 25% menos homicidios que cuando yo recibí la alcaldía. Es un resultado. Un resultado que se puede verificar y se puede comparar. Yo creo en eso. O sea, ¿por qué ha habido una reducción? Porque una política de seguridad, una política de recreativa, una política de deporte, una política de cultura y una política de patrullaje con los vecinos, incorporando a los vecinos en todo este modelo y todos estos sistemas. Por eso creo en ello y por eso lo vamos a seguir fortaleciendo. Bien, con 544 fallecidos cerró el año 2015 en el municipio Sucre, según la información aportada por el alcalde de esta jurisdicción, Carlos Ocariz. Es la información que podemos manejar y con esto retornamos el contacto al estudio de Noticias Globovisión.